Hola, hoy os presento esta acústica que también está por mi casa. Esta en concreto es de Nihónico, pero es como si fuera mía y todas las mías son de ellos. O sea que esto es una Sigma modelo 0015M. Estas guitarras Sigma durante un tiempo fueron la segunda marca, la marca por decir económica, de Martin. De hecho, como veis, la pala, el logo es igual que el de Martin. Estoy quitándole así el polvillo porque estaba colgada. Y vamos a ver, estas guitarras luego las Martin vendió la marca Sigma y la compró una empresa alemana. Empezaron a fabricar en Alemania y luego terminaron fabricando como todo Cristo en China. Aún así, las Sigma para mí son, relación calidad-precio, son las mejores acústicas que hay. Junto a Yamaha, hay algunas marcas por ahí, pero Yamaha y Sigma para mí son a nivel de relación calidad-precio lo mejor que hay. Esta guitarra en concreto es exactamente un clon de la 0015 de Martin, pero esta es la 0015M de Sigma. Como veis, toda está hecha en caoba y es maciza, o sea, aros, tapa y fondo macizo, no es laminado, o sea, es macizo todo. Entonces tiene una sonoridad especial de la caoba. El mástil también es de caoba. Luego los clavijeros, como veis, son los clavijeros Grover. Clavijeros Grover son los que monta Gibson, los que monta Martin en algunas también. Pero es un clavijero que ya es de por sí es top. Y luego tenemos el puente de palo rosa y el diapasón de palo rosa también. En esta en concreto la llevé al luthier y me pusieron la cejuela de hueso y la selleta de hueso también. Y nada más, lleva el golpeador en formita de lágrima. En esta yo tengo montadas unas 010 de Elixir. No es mi juego de cuerdas favorito. Son muy buenas las Elixir, pero yo gasto la Dario, tanto en eléctrica como en acústica. Entonces es una guitarra que suena realmente bien para el precio que tiene. No sé cuánto está esta guitarra, está a 300 y pico, 400. Es súper cómoda, es una guitarra súper cómoda de tocar. El mástil, el shape que tiene, pues no es ni de los más delgados ni gordos, es perfecto. Y para el tamaño que tiene, de las 000, pues tiene bastantes graves. Thank you.
pues es una guitarra que es súper recomendable. No lleva ningún sistema de amplificación ni lleva nada. Luego habría que poner una pastilla o un sistema que más adelante os enseñaré de IK Multimedia, que está bastante bien. Pero si queréis una acústica, no queréis gastaros una fortuna y queréis tener una cosa de relación calidad-precio buena, os recomiendo la Sigma, cualquier modelo de ellas. Esta en especial, si os gusta el modelo tipo 00, también hay en Dreadnought, que son las que son formadas así un poquito más de lágrima. Y nada, espero que os haya ayudado este vídeo en algo. Chao y hasta la próxima.